Mi pantalla, chicos. Profe, volví. Estupendo, justo, justo. Súper bien. ¿Ven mi pantalla? Sí, Miss. Estupendo, ya. Entonces, hoy día, martes 11 de agosto, la clase 21 de música con cuarto medio. Y que les decía antes que para qué la presentación si es la misma que la semana pasada. Acuérdense que vamos a ocupar tres clases y lo que pretendemos es ensayar para que podamos cantar en vivo. Entonces, lo que yo voy a mostrar ahora es la estructura de la cueca, porque había gente que había preguntado si se podía crear una cueca original. Y yo les dije que sí, y aquí está la estructura entonces. Aquí en la primera columna está la lírica, o sea, cómo se escribe. Aquí yo puse en medio de ejemplo la cueca Puerto de Valparaíso, que la tienen ustedes. Y acá, cómo se canta, ¿ya? Entonces hice como una analogía entre lo que se va mostrando aquí en el primer, la primera columna, cómo se escribe, y acá cómo va los versos para cantarlo. Entonces, Puerto de la primera parte es la cuarteta, ¿ya? La cuarteta son cuatro versos. Usted dirá, pero ahí hay más de cuatro, pues. Claro, porque se van repitiendo algunos, ¿ya? Pero no son versos nuevos. Entonces, son versos octosílabos. Y lo podemos sacar la cuenta. Puerto de Valparaíso tiene ocho sílabas. Ese es el primer verso. El segundo verso, con cerros y miradores. Y aquí me dice que se canta, repitiendo el segundo verso. Ahí está, con cerros y miradores. ¿Dónde se ve la bahía? Tercer verso. Con sus buques y vapores, el cuarto verso. ¿Ya? Y repite el primer verso, Puerto de Valparaíso. Permiso, voy a hacer aquí un break que alguien está pidiendo entrar. ¿Pudo entrar? Sofía Campuzano, ¿pudiste entrar? Ya, estupendo. Entonces, ya ahí tenemos la cuarteta. Luego viene la seguidilla, que son ocho versos más, pero tiene una estructura distinta a la cuarteta. Entonces, el quinto verso, Valparaíso es bello, tiene siete sílabas nomás, no ocho, ¿ya? El sexto verso tiene cinco sílabas. El séptimo verso tiene siete sílabas. El octavo verso tiene ocho sílabas. Y se repite el octavo verso. Espérate, yo me perdí acá. Vamos de nuevo. Quinto verso, Valparaíso es bello. Sexto verso, Puerto Ideal. Séptimo verso, Torpederas, Recreo. Octavo verso, Viña del Mar. Ah, estos son los versos originales. ¿Y qué pasa entonces? Aquí está cómo se canta. Me repite el quinto y el sexto. O sea, Valparaíso bello, Puerto Ideal. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguien que me diga? Permiso, voy a ver quién busca. Ya, me quedé ahí. Sexto verso, quinto y sexto que se repite. O sea, Valparaíso es bello, Puerto Ideal. Valparaíso es bello, Puerto Ideal. Ya, listo, hasta ahí vamos. Y después dice, octavo verso, otra vez más el sí, o ay sí, que me completa la rima. ¿Ya? Puerto Ideal, ay sí. Ahí. Noveno verso. Gran hermosura,
cinco sílabas, décimo verso, porque tiene la forma, siete sílabas, décimo primer verso de una herradura, cinco sílabas. Ahí termina la seguidilla y viene el remate. ¿Cómo termina esta cueca? Con un décimo segundo verso y un décimo tercero, de siete y cinco sílabas. Tienen canto y hechizo, Valparaíso. Si ustedes la cantan, que la vamos a cantar ahora, se van a dar cuenta de que hay algunas cosas que, midiéndolas así en el papel, te pueden sonar como que tiene menos sílabas, pero se alargan. Por ejemplo, puerto ideal. Si tú lo cuentas, son cuatro. ¿Cierto? Porque aquí entre la O y la I hace la sinalefa. Pero resulta que para cantarlo dice puerto ideal. Y ahí me quedan las cinco sílabas del sexto verso. ¿Ya? Eso se puede ir acomodando. Dependiendo de cómo tú lo quieras cantar, pero esta es la estructura para escribir una cueca, esto, la lírica, ¿ya? Y esto es como para demostrar de que funciona. Hay algunas otras cuecas que puede que tengan algunas variaciones, creo que hay unas cuecas que repiten acá. Hay unas cuecas que repiten el 10 y el 11, ¿ya? Repiten estos dos últimos versos. Pero lo tradicional es que sea con esta estructura. ¿Ya? Por si acaso hay alguien que se está animando a escribir una cueca, aparte de la Sofía que ya escribió una. ¿Queda claro, chiquillos? Profe, le debo hacer una pequeñísima corrección. A ver, dígame. Esa de Puerto Ideal. Espérate, voy a volver. Vuelvo atrás, espérate, espérate, déjame presentar para que vean los chiquillos también que si yo me he equivocado, para que ellos puedan también estar en la corrección. Pero, espérame. Ya, vuelvo aquí. ¿Me ves? O sea, la pantalla. Espéreme, espéreme. No. A ver. Ahora sí. A ver. Ahora sí, profe. Disculpa, disculpa, te salió así. El Ahora sí, ya, cuéntame, ¿dónde está la corrección? noveno verso, si no me equivoco, es del puerto ideal, ¿cierto? ¿Ya? Del paraíso. No, el noveno es gran hermosura. Puerto ideal. Ah, No te el puerto escucho. ideal Ese es es el el octavo. octavo. El puerto ideal es la palabra ideal, es Sí. palabra aguda. Entonces, ¿por qué se pone cuatro sílabas en vez de cinco? Porque la palabra ideal, al ser aguda, es ideal. El tilde se le considera ya como una nota más, como una sílaba más. Eso pasa Claro. palabras agudas que terminen en la frase. Por ejemplo, si ¿Ya? cuarteta escriben siete sílabas, ¿por qué? Porque la última palabra tiene un tilde o tiene una marcación en la última. Ah, sí, tienes razón. Y es lo que pasa, por ejemplo, que tiene la misma estructura, porque esto está basado en las décimas, la décima espinela. Tiene la misma estructura que volver a los 17 y que pasa en algunas partes que tiene siete sílabas, pero al cantarlo, como son agudas, calza con los ocho. Sí. Eso, ¿verdad? Y aparte, cuando se empieza con la segunda seguidilla y se le agrega el ay sí, ay no, o el sí Sí, o no solamente, va dependiendo también a cómo termina la frase anterior. Por ejemplo, es puerto ideal, que termina en 5, y después empieza puerto ideal, ay sí, puerto ideal, ay sí. Eso termina claro, en 7 porque el sí tiene una tilde. la última parte no te la escuché.
que la siguiente frase con el puerto ideal, ahí sí, se puede contar de 7 sílabas por el sí, porque tiene el tilde. Por eso, claro, acuérdate que les dije yo que hay una cosa que se llama ripio en la cueca, que como el relleno, igual que para la construcción, que te ayudan a la métrica, que son estas cosas, por ejemplo, el sí, ay, 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 el ay, sí, ay, no, mi vida, etcétera, que ayudan en el fondo a la métrica, porque no tienen un significado en sí. No sé si la palabra correcta es muletilla, como en el lenguaje, pero así se llaman, digamos, en la cueca se llaman ripio, ¿ya? El relleno. ¿Cómo? También se le dice muletilla, por lo menos yo le digo muletilla. Ah, ya, ya, perfecto, perfecto. Ya, entonces no anda tan alejado de lo que es el lenguaje, propiamente tal. Ya. Súper bien entonces, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. Ahora, eso, ustedes, si crean una cueca, tienen que hacerlo calzar como esto, ¿ya? Esta cueca es como súper clarita en eso. Yo me imagino que hay algunas, porque, bueno, he escuchado algunas, que tiene que ver con la cantidad de versos. Hay una cuestión para los campeonatos de cueca, por ejemplo, que la verdad, para serte bien franca, yo no manejo mucho. Tiene que tener entre 52, 48 compases, no versos, 48 compases o 52 compases, qué sé yo. Bueno, ahí hay algunas en que yo me he encontrado que repiten el verso 10 y 11, pero la estructura así tal cual es como la hemos mostrado ahora, ¿ya? Con esto, de la cantidad de sílabas. ¿Ya? ¿Va? Ah, Vicente ahora. Estaba Nicolás y ahora está Vicente. Ya, chicos, entonces, ya saben que si hay alguien que se quiere animar a la construcción de una cueca, a la creación, tiene ya la estructura cómo hacerlo. Si quiere, me puede mandar, usted sabe, algún reporte como para corregir, para ver si va por buen camino, ningún problema, me escribe nomás, ¿ya? ¿Qué más? Podríamos ensayar la cueca, ¿ya? Ensayemos esta misma, el Puerto Valparaíso. ¿La quieren escuchar una vez grabada? Miss, no tengo tan claro si interpreto una cueca, no caché bien o no recuerdo bien. Querida, lo que pasa es que tenemos dos cuecas, yo escogí en realidad y se las ofrecí y a ustedes les gustaron. Dos cuecas, y les dije yo, pueden cantar cualquiera de las dos. Y alguien por ahí dijo, ya, ¿y si son las dos? Yo no tengo ningún problema. Yo ofrecí Puerto de Valparaíso y La Violeta y la Parra, ¿ya? Pero además, dentro del programa está, es parte del contenido, que ustedes puedan crear una cueca, que puedan crear música para otras artes, en este caso, que estamos pensando en el baile. Entonces, como yo sé que eso es más complicado porque requiere un poco más de estudio, tiene una estructura dada, no llegar y hacer cualquier letra, yo les dije, pueden cantar una cueca que ya exista. Pero alguien preguntó, que no recuerdo quién, la semana pasada, si se podía hacer una letra original, y yo les dije que sí, pues sí está dentro del programa. Entonces, por eso les mandé ahora la estructura de la cueca. Pero si tú no quieres crear o no te animas, tú puedes cantar cualquiera de estas que yo propuse, ¿ya? Ahora, si en el peor de los casos no te gusta ninguna de las que yo mandé, me cantas otra, pues. Sí, cuecas hay miles. Acuérdese, abril cuecas mil, es verdad. Y, por supuesto, ya que me hiciste acordar, Camila, de que si pueden trabajar también de a dos, el que pueda y quiera también es bienvenido, ¿ya? Así es que no hay ningún problema en eso. Les voy a colocar aquí para recordar, va. Puerto de Valparaíso. Veamos.
Entonces, la escuchamos y después la cantamos. No, eso es aviso, espera. Recuérdenme antes de que nos desconectemos de poner a la gente que entró tarde, ¿ya? Entonces, vamos a intentar hacerla ahora con la guitarra. Sofía, ¿está ahí por ahí con algo de percusión? Tengo tres cosas, profe. A ver, Ando cuente. con el cajón, tañador y pandero. Yo creo que con el cajón, porque se acuerda la última vez que yo le mostré por mí el pandero Cajón. muy saturado. Sí, suena como chillón. Ya, hagámoslo con cajón entonces. Con cajón. Así va a ser. Entonces, chiquillos, lo único que se va a escuchar para que desactiven sus micrófonos y no se sature más, se va a escuchar la guitarra y el cajón, ¿ya? Nosotras nomás con el micrófono activado. Después podemos ir probando a ver cómo va con las voces. Les puse la letra aquí, por si hay alguien que todavía no la ha impreso. Recuérdenme, estábamos en do mayor, ¿verdad? ¿O la cambiamos de tono? O no me La acuerdo. canto. Veamos a ver cómo suena. Espérate. Puerto de Valparaíso. Era el tono original. Entonces, por favor, vamos todos, canten todos en sus casas y se escucha solamente el cajón y la guitarra, ¿ya? Profesor, Dejamos. Dígame. ¿cajón se escuchó? La verdad, yo no lo escuché. ¿Los demás lo pueden escribir, por favor, si lo escuchan? Ahí sí. Ahí sí. Ya, entonces, contamos dos y comenzamos. Dos veces dos, ¿ya? O sea, seis octavos, seis octavos. ¿Me entiendes? ¿Sí? Un, dos, un, dos. Puerto de Valparaíso, con sus cerros y mirador.
creo, niña del mar, el paraíso entre yo, puerto ideal ahí sí, gran hermosura, porque tiene la forma de una herradura, tiene encanto y hechizo, al paraíso. Ya. ¿Pudieron seguir la letra, chiquillos? Nunca presentó la letra de esto. ¿La pudieron cantar, chicos? ¡Excelente! ¡Súper, súper, súper! Ya, yo quiero preguntar ahora si hay alguien o más de alguien, más de uno, que se quiera animar a encender su micrófono y su cámara para que lo cantemos entre cuatro. O sea, la Sofi con la percusión, dos cantando y yo tocando. ¿Activo cámara, profe? ¿No? ¿No? Ya. Que son súper frescos. Entonces yo también apago la mía. No, después. Para la próxima voy a hacer igual que ustedes. Voy a poner solo el audio sin cámara y con pijama. Ya, chao. Ya, ¿quién se quiere animar a cantar? Ellos. Para los pillé, obvio, pues sí, cuando ustedes van, yo vengo de vuelta. Ya, chiquillos, pero en todo caso no importa, si de verdad a mí no me importa cómo están, si lo que me importa es que suene. Entonces, por lo menos que activen los micrófonos. Josefa Padilla. ¿Qué onda? ¿No estaba recién la Jorge? ¿Quién se anima a... Chiquillos, recuerden que yo quiero hacer la prueba así, entonces ¿quién se anima a prender el micrófono? Dígame. Miss, ¿cómo se llamaba la canción? Valparaíso. Se llama Puerto de Valparaíso. Y la letra, querida, está en la presentación de la semana pasada, en la clase 20. Puse la letra de Puerto de Valparaíso, que es una cueca urbana, y puse la cueca La Violeta y la Parra, que es una cueca tradicional. Ay, a mí, gracias. Ya. ¿No quiere animarse a activar su micrófono y cantar? Puede ser de a dos, chiquillos. Que me da vergüenza. Pucha, pero si es puro cantar nomás, no los voy a ver, nadie los va a ver. Mira, y lo peor que puede pasar, y que a mí me pasa a diario, es que suene mal, porque sonamos desfasados, porque no tiene onda conmigo, entonces eso es lo peor que puede pasar, y que lo hagamos de nuevo. Y en el peor de los casos, si esto no funciona, tendrían que grabarlo nomás y mandarlo. Pero hay que probar, pues, hay que agotar todas las posibilidades y ver si acaso resulta, porque es más entretenido en vivo, pues. Digo yo, porque al final me voy a escuchar yo sola acá y va a quedar grabado más encima, cuando yo quiero escucharlo a ustedes. Cantemos nosotras, Sofi. No tengo letra acá, ¿no? Nadie se anima. Ando sin computador. Ya, hagámosla nosotras entonces, pues. Hagámosla nosotras, yo la voy a cantar, ¿ya? Aperramos. Vamos entonces. 1, 2, 1, 2. Ah, perdón, mira, otra forma de empezar la cueca. Empezá en dominante. ¿Cachai? Porque yo empecé, conté 2 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Ya. Empiezo antes con la dominante y hago un remate antes de entrar. Entonces, 1, 2, 1. Thank you.
Ya, pero no importa, yo también me perdí en una parte. Igual va a mejorar, digamos. Y tiene que mejorar, tiene que mejorar. Ahora es cuestión de seguir ensayando. Chiquillos, quiero saber si hay alguien que tiene dudas, si hay alguien que tiene alguna inquietud que me la quiera comentar. Porque como no hay gente que se anime a cantar, nos vamos a desconectar para que puedan ensayar ustedes, pues, porque la idea es que la ensayen. Y a ver si la próxima semana ya me pueden dar la prueba. ¿Ya? Si hay alguien que tiene pánico escénico, me avisa, me escribe y lo podemos hacer grabado nomás. ¿Ya? A ver, veamos, ¿quién más está? Aparte de Daniela Devia, entró Sofía Campuzano. Miss, ¿se la podemos enviar por correo? Sí, envíenmela por correo nomás, ¿ya? Sí, la idea es que canten. Sí, yo estaba pensando nada más porque es más entretenido en vivo, po. Pero estoy escribiendo a la gente que entró tarde, ¿eh? Y Catalina López, acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personas. Excelente. Voy a ver qué me escribieron por acá, si hay algo de interés. Y ya, si hay gente que se cohíbe con la cámara. No quiere cantar en vivo, no va a funcionar. Vayan practicando entonces y me la van enviando por correo. ¿Ya? La pueden subir acá, pero yo de verdad prefiero que me la manden por correo. Es mucho más expedito para mí porque es más rápido que estar revisando el Classroom. ¿Ya? Eso. Dudas, consultas, chiquillos, por favor me lo dicen ahora. Si no, ya nos desconectamos para que puedan practicar. Solo el audio. Sí, Nico, sí. Me interesa el audio, yo confío en ustedes y la verdad que en los tiempos en que estamos no les voy a exigir que se expongan más. Me interesa que canten, que se distraigan, que hagan música y sobre todo que utilicen esta asignatura como una instancia para salir del encierro y del computador. Entonces, tú puedes poner el celu nomás con la grabación bajita y cantas encima. ¿Ya? Sí, en el caso de la interpretación, ojalá preocúpense del carácter, ¿ya? Esta es una cueca urbana. Está la otra que es una cueca tradicional, esa es mucho más sencillo en el carácter. No, esta es más pícara, ¿ya? Como que es más. Hay una palabra precisa. La voz, por ejemplo, es menos pulcra, ¿ya? Piensen que está hablando del puerto de Valparaíso. No es que sea, que no, me refiero a que no es académico, no es una voz lírica ni nada por el estilo, no. Tiene que ser una de las dos que dijo, ¿cierto? Sí, eso, esa es la palabra, dicharachera, Sofía. Candente, brava, porteña, una cueca porteña, sí. Así es que sí, Nico, puedes escoger una de las dos. Si el que se anima y me manda las dos cuecas porque le gustaron las dos, me manda las dos. ¿Ya? Y el hecho de escoger estas es porque yo puse una cueca para cada curso. Entonces, solamente para que no se repitieran. Si a usted le gusta otra, mándeme otra. ¿Ya? ¿Y hasta cuándo el plazo, mis? Mira, yo tengo la idea de que esto resulte. Para no atorarnos y no estén atorados ustedes, mandando trabajos atrasados. Yo pretendo que sea hasta el 11 de septiembre. ¿Ya? Tienen todo el mes, porque además después de la cueca vamos a trabajar la danza que vamos a ver por curso. Igual como si estuviéramos en la escuela, pero de a uno. Hay que ver qué les va a tocar a ustedes. Yo todavía no hablo con el profe Cristian, la profe Karina. Y eso se cierra el 11, que sería, si estuviéramos en la escuela,
El profe, si tiene tiempito, escuche, así me gusta. Déjame anotarla, Sofía. Así me gusta, de los tricolores, ya. Si estuviéramos en la escuela, el día 11 de septiembre sería la fiesta de la chilenidad y la semana siguiente, vacaciones de fiestas patrias, ¿ya? Voy a consultar bien, voy a averiguar eso de las vacaciones hoy día para no estar dando palos de ciego. ¿Ya? Y eso, entonces tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis clases con la de la semana pasada que iniciamos, ¿ya? Así que, bueno, que no se les junte nomás con lo que viene, chiquillos, y tienen plazo hasta el día 11 para mandar. ¿Ya? Eso. ¿Nadie más consulta? Ok. Entonces, nos desconectamos, chiquillos. Cualquier cosa, me escriben al correo. Dudas, consultas, o si me quieren mandar algún avance para ver si van bien. Y ni un problema. Eso. Nos vemos entonces la próxima, ya, nos vemos la próxima semana entonces con esto ya practicado. Muchas gracias chiquillos, besitos, cuídense y nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, gracias, igual. ¿El celular?